Ok, 10 en punto a su señal, si quieren los dejo entrar. Yo creería que sí, ah, Jesús. Okay. Sí, sí, sí. ¿Cuántos tenemos ahora mismo en el waiting room? 16. Yo creo que sí podríamos abrirlo, ¿no? ¿Sí están todos listos? Sí. Dejo un ratito el screen y de ahí lo saco, ¿sí? Listo. Ok, bueno, dejándolos entrar, esperen unos 10 segundos mientras entran todos. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a esta serie de martes patrimoniales que estamos comenzando justamente el día de hoy. El objetivo de esta serie justamente es discutir, compartir temas de actualidad ligados al tema de patrimonio y ciudad en América Latina. El día de hoy, esta serie espera que dure alrededor de una hora y estará por varios martes más. Queremos darles un grupo de mensajes, digamos, de etiqueta. Contamos con traducción al inglés. En la parte baja de la pantalla de Zoom van a encontrar un icono redondo parecido a la Tierra. Al darle clic ahí, van a tener la opción de traducción inglés-español. Y también estaremos recibiendo sus mensajes a través del chat, el chat de Zoom, para cualquier pregunta, cualquier comunicación que necesiten realizar, estará abierto el canal del chat. Muchísimas gracias por compartir de nuevo con nosotros. En nombre del Banco Interamericano y de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, bienvenidos de nuevo a este primer encuentro de Martes Patrimoniales. Los dejo entonces con el coordinador de la plataforma de Patrimonio Vivo, Jesús. Adelante, y que les vaya muy bien en el evento. Gracias, Luisma. Buenos días a todos. Pueden verme ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenidos a esta primera charla de nuestros Martes Patrimoniales. Los Martes Patrimoniales es una serie de charlas que vamos a tener a lo largo del año, una vez por mes, el primer martes de cada mes, y en el cual estamos invitando a expertos que están trabajando en temas de punta sobre el patrimonio como activo para el desarrollo de la ciudad latinoamericana y del Caribe. Estas charlas están ligadas y son parte integral del proceso de implementación de la metodología de Patrimonio Vivo 2020 que estamos iniciando precisamente y que en esta edición contamos con 6 ciudades en países como Paraguay, Perú, Colombia, Barbados y Jamaica.
Y en esta ocasión tenemos mucho gusto de contar con nosotros con Valerie Magar, que ella trabaja para el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, una organización intergubernamental con sede en Roma y que cuenta con más de 130 miembros. Y hemos pedido a Valerie que nos acompañara como la primera expositora de esta serie por la relevancia del tema. Como ustedes saben, el patrimonio vivo, uno de sus pilares más importantes es el de patrimonio resiliente. Y la situación que estamos viviendo hoy en día precisamente amerita tener una discusión sobre cómo el patrimonio puede contribuir o puede apoyar en este proceso de crisis, cómo apoya en una mitigación de los impactos para los grupos más vulnerables o vulnerados, y finalmente también cómo el patrimonio puede contribuir a la reactivación económica, que es uno de los puntos en el cual vamos a estar conversando en los próximos meses. Déjenme decirles que Valerie realmente es una persona con muchísima experiencia. Ella es egresada de la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía de México y es doctorada en arqueología por la Sorbona de París. Ha sido, entre otros puestos, coordinadora nacional de conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Gobierno Mexicano y ha sido especialista del ICROM por varios años, pero actualmente es responsable de la unidad de programas del ICROM mismo. Ha publicado ampliamente sobre temas de conservación y gestión del patrimonio y es actualmente la editora de la revista Conversaciones, que es editada conjuntamente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el ICROM. Ella nos va a hablar precisamente sobre patrimonio, resiliencia en el siglo XXI y con esa mirada particular a precisamente la crisis que actualmente estamos enfrentando de el COVID-19. Así que sin más, le doy la palabra a Valerie. Muchísimas gracias, Valerie. Bienvenida a las charlas y te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos desde aquí de Roma. Antes de empezar, quiero agradecer por la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo y en particular a Jesús Navarrete y a todo su equipo por la posibilidad de estar con ustedes. Voy a presentar. Perdón, listo. El día de hoy quiero platicar justamente de este tema de resiliencia y patrimonio urbano y algunos de los temas en los que hemos estado trabajando. Pero antes de iniciar, como mencionó Jesús, trabajo en el ICROM y quiero nada más presentarlo brevemente para quienes no estén familiarizados con quiénes somos. El ICROM, o Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, es un organismo intergubernamental que promueve la conservación del patrimonio cultural y, en los últimos 50 años, ha cumplido con su mandato a través de acciones esencialmente de formación, pero también temas de información, investigación, cooperación internacional y sensibilización con organizaciones y profesionales en sus 137 estados miembros. La plática de hoy la voy a dividir en cuatro puntos principales. Una breve discusión sobre conservación y patrimonio, elementos de resiliencia desde el punto de vista del patrimonio, algunas acciones que hacemos desde ICROM vinculadas con resiliencia y sostenibilidad. Y finalmente, esta reflexión final sobre el cambio de juego y las preguntas que han surgido por las múltiples consecuencias de la pandemia del COVID que estamos viviendo.
La conservación del patrimonio cultural está definida por ser una acción a largo plazo. Buscamos comprender la evolución de un bien cultural, cualquiera que sea su naturaleza, en diferentes momentos de la historia, para tratar de garantizar su transmisión a las generaciones futuras y buscando a la vez asegurar su uso en la actualidad. Esto nos sitúa en un momento preciso, con reglas claras de cómo se hace la conservación, que no permiten ni regresar al pasado e inventarnos cosas que no fueron, ni sino entender realmente en qué momento está el patrimonio en el momento actual, con toda la carga histórica y todos los elementos que contiene y que manifiestan su valor. Tradicionalmente la conservación se ha dividido en categorías, bueno, y el patrimonio se ha dividido en categorías. Encontramos por lo general divisiones de patrimonio natural y patrimonio cultural, y a su vez se suele dividir en bienes inmuebles, bienes muebles o patrimonio inmaterial. Y esto históricamente ha sido muy importante para poder legislar y generar las profesiones especializadas que permitan hacerse cargo de cada uno de estos tipos de patrimonio, pero también ha generado barreras. Y estas hoy en día se están repensando de otra forma para poder comprender al patrimonio de manera mucho más integral y poder también trabajar de manera más eficiente. Y esto es particularmente claro con el patrimonio urbano. Las ciudades siempre han sido espacios de intercambio, de información, de conocimientos, de creación, de innovación y de transformaciones, en donde es importante tener una visión mucho más amplia del contexto territorial y de las personas que lo habitan para poder tomar decisiones de conservación y de urbanismo que sean adecuadas. Las ciudades son de y para la gente de muchos perfiles, y esto es lo que tenemos que entender dentro de nuestras estrategias. De este modo, los profesionales de la conservación y desde ICROM hemos buscado alentar estos análisis mucho más amplios, en donde el patrimonio en sí, digamos la materialidad o la manifestación del patrimonio, se vincula con su ambiente de gestión del patrimonio, las estructuras, digamos que por lo general trabajamos directamente con el patrimonio, pero también se vincula con el ambiente social más amplio, que marca quiénes se encuentran en este espacio patrimonial o en torno a él y lo usan de diferentes formas. Y pueden ser habitantes tradicionales o personas que vienen de fuera con migrantes de muchos tipos. Y de esto hablaré un poco más adelante. Y también se vincula con el ambiente humano construido, más, digamos, las ciudades modernas que suelen rodear elementos históricos dentro de nuestras ciudades, que marca también posibilidades, bueno, requerimientos de desarrollo y de infraestructura, pero también oportunidades y limitantes, tanto económicas como políticas. Y por último, el ambiente natural más amplio, que también puede ofrecer amenazas y oportunidades para pues, el uso y disfrute de este patrimonio. Y esto permite comprender los múltiples factores que inciden sobre el patrimonio, que pueden ser muy cambiantes, como lo vimos con la epidemia que estamos viviendo que nos llegó de sorpresa, y pueden también tener requerimientos que en ocasiones son contradictorios y para los cuales encontrar soluciones requiere de balance, sopesar un poco las posibilidades de acción. Los efectos de estos factores pueden ser rápidos y drásticos y por lo general con efectos muy visibles, como pues, podría ser el caso de un desastre, un sismo, un terremoto, o pueden ser también lentos y acumulativos, que son más difíciles a veces de ver y de medir y de comprender su impacto, pero que pueden ser a la larga igualmente considerables los efectos. De estos factores, los que más nos han preocupado en años recientes, porque requieren un replanteamiento de nuestra forma de actuar y esencialmente por las dimensiones y las presiones que implican, han sido esencialmente dos. Uno, el cambio climático, cuyos efectos directos de sequías, incendios, inundaciones, tormentas, huracanes, suelen ser también drásticos y pues a nivel de desastres.
O pueden también generar cambios graduales con consecuencias que también pueden ser muy dañinas para el patrimonio, como por ejemplo el cambio de régimen pluvial en una zona que haga que el suelo reciba mucha más humedad de la que tradicionalmente había recibido y que edificios patrimoniales que hasta ahora se habían comportado de una manera que conocíamos y estable, presenten temas y problemas nuevos de, pues, de inestabilidad estructural, y esto se presenta tanto en edificios de mampostería, de piedra y edificios sólidos, digamos, como obviamente en arquitectura de tierra, pues que es más vulnerable a cambios de contenidos de humedad en el suelo. Puede también, otro efecto del cambio climático es, por ejemplo, la llegada de determinados tipos de insectos a regiones en donde no existían, y por ejemplo la llegada de termitas en zonas donde se construye tradicionalmente con madera, en zonas que no había habido termitas, pues también puede tener consecuencias muy fuertes. Otro sería, por ejemplo, el incremento gradual en el nivel del mar con, pues, el peligro para patrimonio y ciudades en áreas costeras. El cambio climático ha demostrado que, además de estos efectos digamos, de desastres periódicos, es que también fenómenos que se habían repetido durante cierto tiempo, históricamente había registros de inundaciones o de crecidas de ríos, pero ahora son más frecuentes y más intensos estos eventos. Entonces, algo que tiene consecuencias a nivel global. El otro tema que nos preocupa también, bueno, son las consecuencias de esta desestabilización climática, que pues tienen muchas otras repercusiones, y lo que implica para nosotros es un cambio de escala a la que tenemos que trabajar. Ya no sirve únicamente ser especialistas en temas de conservación, tenemos que trabajar con otras áreas para poderle hacer frente a este sinnúmero de retos que pueden tener afectaciones en el patrimonio y mucho más allá del patrimonio. El otro tema que nos preocupa, y bueno, que es un tema que dentro de la plática de hoy, creo que a muchos dentro del público también es un tema de interés y de preocupación, es obviamente el crecimiento urbano. Sigue siendo una curva creciente la que predicen para los próximos años. Desde 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, somos más personas habitando en ciudades que en áreas urbanas. Hoy en día se estima que somos aproximadamente 55% de la población viviendo en ciudades, con una estimación de que esto aumente a 60% para 2050, según algunas estimaciones. Y este incremento en las ciudades lleva retos increíbles para quienes hacen frente a las políticas de desarrollo y de urbanización, que no siempre parece obvio poder alinear los objetivos de esa demanda de población creciente en las ciudades con la conservación de los centros históricos, que no fueron concebidos por lo general para una densidad urbana con la que se tiene en los desarrollos modernos verticales, por ejemplo, y que no se planificó tampoco para, por ejemplo, tener fuerte tráfico motorizado. Las ciudades atraen por ofrecer una mejor calidad de vida para muchas personas, también ofrecen servicios para un mayor número, y eso ha implicado pues, el enriquecimiento de población en algunos centros urbanos, pero también el abandono de otras áreas urbanas de menores dimensiones, y nos encontramos con poblados de diferentes características, desiertos o casi desiertos, en numerosos lugares de América Latina. Entonces también el tema de qué hacer con esas áreas urbanas o semiurbanas en abandono plantea también temas y retos importantes. El tema del turismo creciente también es un tema que va vinculado con muchas de nuestras ciudades. En particular, el tema del turismo de masas es algo que ha preocupado en años recientes, que está vinculado con muchos sitios de patrimonio y genera retos enormes, en particular para mantener la autenticidad del lugar, pero también para permitir que los habitantes locales puedan seguir viviendo ahí de manera agradable y de manera alcanzable, digamos, que sea asequible. Y algunos ejemplos no logrados de este turismo de masa en sitios de patrimonio son Venecia. Todos hemos visto esas fotografías de los
cruceros que dejan a la ciudad en una escala completamente rebasada, o pues el caso del Mont Saint-Michel, el Monte Saint-Michel en Francia, que pasó de tener 114 habitantes en 1975, que ya eran pocos, a 33 en 2015, porque sencillamente no es calidad de vida vivir ahí y no es sostenible. Las ciudades también son polos de atracción para numerosos migrantes que buscan trabajo o mejores condiciones de vida o diferentes posibilidades. Y aunque estos datos ya tienen 7 años, reflejan que la migración se da obviamente dentro de los países y hacia las ciudades dentro de los países, pero también entre países de América Latina. Y esto pues, nos marca también de temas de qué hacer con estas poblaciones que pueden ser documentados o no, pero cuando no lo son, cuando es el tema de migración transfronteriza, con frecuencia son personas que terminan en las zonas más marginadas de la sociedad y de nuestras ciudades, y creemos que es un reto importante poder involucrar a estos grupos con proyectos creativos que permitan también generar puentes culturales entre grupos sociales. Y es algo de lo que tenemos como reto al futuro. Y esto nos lleva a los temas de resiliencia, y en particular al papel que juega el patrimonio cultural en la resiliencia. Desde nuestra perspectiva, hay 3 aspectos en los que el patrimonio puede tener una influencia importante. Uno es el social, el otro es el económico, y el tercero es el ambiental. Y aunque seguimos buscando métodos para medir y comunicar el papel que el patrimonio juega, en particular después de momentos difíciles, pero también en la vida cotidiana, es algo que también tenemos como un punto pendiente, y hablaré un poco más de esto más adelante en la charla. Dentro del aspecto social, el patrimonio tiene impacto en el bienestar, y esto se ha visto en diferentes estudios. Los espacios que genera, por lo general, el patrimonio edificado dentro de las ciudades, las dimensiones que tienen nuestros centros históricos, la escala que tienen también, el hecho de que muchas veces tengan áreas peatonales y también con frecuencia estén asociados con áreas verdes o parques, permite que pues se conviertan en espacios fundamentales de intercambio para diferentes grupos sociales, y con mucha frecuencia estos espacios se perciben como espacios con mejor calidad de vida, donde realmente se puede tener más beneficios. Los espacios de patrimonio en las ciudades también son áreas en donde se mantiene la cohesión social con la celebración y transmisión de diferentes tradiciones, y también con la creación de nuevas tradiciones. Y estos espacios con frecuencia también permiten tener espacios de reunión para redes tradicionales de apoyo, que son fundamentales para transmitir conocimientos, para transmitir información, pero también para movilizar a grupos sociales en momentos de necesidad, como en el caso de desastres. En el aspecto económico, también es un área en donde aún tenemos que mejorar la forma en la que medimos el impacto directo del patrimonio, pero el tema es que hay muchos trabajos que están directamente vinculados con el patrimonio y con la cultura. Y estos pueden ser directos, como por ejemplo proyectos de conservación o cuando se plantean exhibiciones, o pueden ser indirectos también con todos los servicios y toda la demanda que surge vinculada con estos servicios, ¿no? Y con estas exhibiciones, por ejemplo. Y vinculado a ello también se encuentran, por ejemplo, las industrias creativas, que pueden ser nuevas formas de producción o el rescate de formas tradicionales de producción, en donde nuevamente las redes sociales que estas facilitan permiten recuperar y mantener tradiciones y también crear nuevos conocimientos, como algunas iniciativas, por ejemplo, de textiles y cuestiones de artesanías tradicionales de alta calidad o recuperando técnicas antiguas. El turismo cultural también tiene un impacto claro en la economía de muchas ciudades y de muchos países,
y es probablemente el más medido en términos de Producto Interno Bruto en muchos de nuestros países, pero en donde también va a ser importante encontrar un balance entre algo que permita el desarrollo de las ciudades y su visita, pero sin que ello desvirtúe el carácter de cada uno de los lugares o de las comunidades locales que con frecuencia en estos proyectos de desarrollo masivos se ven desplazadas por el turismo y no se benefician directamente de él. Entonces tenemos también hay que cambiar un enfoque. Y en el aspecto ambiental es otro elemento importante que del impacto positivo que puede tener el patrimonio y en particular el uso de técnicas, conocimientos y materiales tradicionales para muchas de nuestras ciudades. Muchos edificios patrimoniales tienen una mejor eficiencia energética que las edificaciones modernas y suelen también tener en función del clima, pues por ejemplo, elementos de ventilación o de aprovechamiento del espacio que permiten hacerle frente al clima local y que no sea tan necesario recurrir a sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, como por ejemplo el uso de patios internos o el uso de pues, ventilación cruzada con determinadas ventanas y determinadas puertas y espacios por encima de las puertas, por ejemplo, que pueden aprovecharse para zonas pues, con climas calurosos. También hay sistemas constructivos que pueden aprovechar la orientación o la iluminación natural y también hay un gran conocimiento y en el aprovechamiento de las técnicas tradicionales para hacerle frente a otro tipo de elementos naturales como los sismos, por ejemplo. Construcciones que están hechas para soportar mejor los movimientos telúricos. Y el uso de materiales y de construcción locales y de técnicas tradicionales también puede ser importante para reducir la huella de carbono cuando se piensa en nuevos espacios habitacionales. Y esta combinación de técnicas tradicionales con también técnicas y materiales modernos puede crear y dar espacio a nuevas formas de innovación y de construcción para tratar de buscar alternativas más sostenibles y adaptadas tanto al clima, al tiempo en el que se están haciendo y al entorno histórico en el que se puedan encontrar estas construcciones nuevas. Ahora hablaré de algunas de las acciones que realiza el ICROM en torno a temas de resiliencia y de sostenibilidad que pues, con frecuencia van de la mano. El ICROM promueve acciones alineadas para alcanzarlos y para apoyar los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y en particular para esta charla del día de hoy, pues resulta relevante el objetivo 11 que busca ciudades y comunidades sostenibles. Para ello, el ICROM, y en línea con sus propios objetivos estratégicos, desde hace ya varios años cambió de paradigma para buscar no solamente esta visión rígida de la conservación en donde habría principios de conservación bien establecidos, realizados por expertos, para buscar el cuidado del patrimonio, sino cambiar un poco el discurso para hablar del patrimonio y de las personas y buscar el bienestar de la sociedad y del patrimonio en procesos mucho más participativos e incluyentes. Se consideran de este modo metodologías que involucren y que consideren todos los diferentes valores que pueden estar asociados con el patrimonio, tratando de ponderarlos y tomar decisiones que sean lo más informadas posibles, que consideren los diferentes puntos de vista de todos los grupos de interés en torno a un sitio de patrimonio. Y esto es complejo en el caso de ciudades, pero no imposible. Algunos de los proyectos en los que ICROM trabaja en este momento incluyen el desarrollo de una plataforma de conocimientos para patrimonio mundial, pero que van a generar metodologías aplicables a cualquier tipo de patrimonio, en las que se ha reforzado el vínculo de las estrategias que asocian al patrimonio natural y al patrimonio cultural, así como estrategias de gestión y de conservación que incluyen estudios de impacto y análisis de estrategias de participación a nivel local. Este programa incluye además cursos que se llaman cursos de personas o comunidades, naturaleza y patrimonio, que ponen en práctica los principios y acciones en sitios específicos para tratar de buscar soluciones adaptadas a cada uno de los sitios.
Otra línea de acción importante es la reducción de riesgos de desastres, con particular énfasis en la resiliencia y en el cambio climático, y en donde se han recabado experiencias de la importancia de los conocimientos y prácticas tradicionales del patrimonio cultural para la resiliencia. Y un primer volumen de resultados de esta investigación se va a publicar probablemente a finales de este mes o el mes que entra, con resultados de estas prácticas tradicionales de alerta temprana en caso de tsunamis o técnicas tradicionales para mejorar la calidad de las viviendas en casos de sismos o sistemas de mejora comunitaria para prevenir incendios. Vaya, hay toda una serie de temas muy interesantes. También se están realizando acciones en torno a la investigación sobre el bienestar y definir el papel que tiene el patrimonio en la calidad de vida, incluyendo la salud mental de muchas de nuestras poblaciones. Otro proyecto importante también es una iniciativa sobre patrimonio y jóvenes en África, en donde estamos también tratando de buscar la forma de asociar el patrimonio cultural con actividades productivas que asocien a las nuevas generaciones y sobre todo utilizando nuevas técnicas, utilizando sistemas digitales para tratar de que haya una transmisión de conocimientos, pero que también esto resulte en actividades productivas para los jóvenes. Y por último, hay varias acciones relacionadas con el patrimonio y la sostenibilidad que buscan enfoques de diferentes aspectos, que también van a tratar de buscar mejores formas de medir el papel del patrimonio y la resiliencia de las sociedades ante diferentes tipos de situaciones. Ahora, todo eso nos ha llevado también a otro cambio de paradigma en años más recientes, en los que ya no solamente buscamos la mitigación, es decir, reducir el riesgo de impacto negativo de factores adversos, sino que tratamos también de ver los cambios, tanto los factores positivos como los negativos, y entender cuál es la adaptación que podría ser aceptable y el nivel de cambio aceptable dentro de los sitios de patrimonio. Tenemos que entender que no es posible salvar todo, tenemos que tratar de mantener la autenticidad de nuestros sitios, pero también entender que el mundo está en cambio continuo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder acompañar un proceso en el que se mantenga la esencia de los lugares, pero se permita también usos creativos que respeten la historia de los lugares? Y ello nos ha llevado pues, a lecciones que hemos entendido desde hace mucho, en las que sabemos que como profesionales del patrimonio no podemos trabajar de manera aislada, no vivimos en una isla en medio del mar, no podemos trabajar en silos aislados de manera profesional, sino que tenemos que extender puentes dentro de nuestra propia disciplina entre especialidades de la disciplina, pero también hacia otras disciplinas y hacia otros sectores que no son los que tradicionalmente se reconocen como los que tendrían incidencia en la conservación del patrimonio. Con la llegada del COVID, también todos estamos oyendo hablar y hablando de pues, una nueva normalidad. Una nueva normalidad a la que deberemos adaptarnos, aunque todavía no sabemos cuál será su rostro. La única certeza que tenemos es que habrá incertidumbre por probablemente varios meses o tal vez años, mientras no haya un tratamiento o una vacuna para este virus que nos llegó, o mientras no haya suficiente población que esté inmunizada y que se quede inmunizada también. Esta incertidumbre pues también es sobre pues saber cuál va a ser el impacto global de este virus y en particular de la recesión económica derivada de pues el ralentamiento de numerosas industrias y sectores y pues cuál será el impacto directo sobre el patrimonio, que todo al final está vinculado. De los riesgos directos que nosotros hemos identificado, hay uno inmediato en este momento en el que estamos todos confinados por la falta de mantenimiento de algunos de los sitios o algunos de las colecciones que se encuentran dentro de los museos en las ciudades, pero también, por ejemplo, el riesgo de robo de algunas de las colecciones. Vimos en las primeras semanas del confinamiento el robo de algunos cuadros dentro de museos. Y ese es un tema muy específico. Tema más grave es el tema de
la reducción de los ingresos que ha visto todo, bueno, que han visto todos los sectores, pero en particular el sector cultural, por los sitios que están cerrados, los museos que están cerrados. No hay venta de boletos, no hay venta de bienes y objetos y servicios relacionados con estos sitios. Y pues esto ha generado ya impactos en temas de pues, recorte de personal, con empleos directos, pero también con todos los servicios asociados con los eventos y las actividades comerciales en torno a los sitios de patrimonio. Y hay ciertos estudios ya que indican que pues, para algunos museos, en particular aquellos que no dependen de presupuestos estatales, pues va a ser complicado que puedan volver a abrir sus puertas una vez que termine este momento de cierre. Ha habido también elementos interesantes de impactos más positivos y pues que habrá que todavía entender cuál será su durabilidad en el tiempo. Por ejemplo, el incremento en los usos de patrimonio digitalizado. Las visitas virtuales a los museos, de acuerdo con un estudio del Consejo Internacional de Museos, el ICOM, reporta que ha habido un incremento de 500% en las visitas a páginas web de museos en diferentes partes del mundo. Y también está el tema del papel de la cultura, tanto la música, el teatro, la danza, el arte, pero también el patrimonio edificado y la literatura que se han puesto a disposición del público durante este periodo de confinamiento con pues, numerosas casas editoriales, teatros y óperas que han puesto a disposición sus colecciones digitalizadas sin costo en la mayoría de los casos y pues ver cuál ha sido el impacto de este acceso para el bienestar y la salud mental en estos momentos de gran estrés. Otro tema ha sido el nexo entre la cultura y la educación para pues los programas de apoyo para las escuelas durante este periodo y pues una percepción más de confianza hacia las instituciones culturales. Lo que se puede esperar es que en los próximos meses haya una reducción de turismo cultural por el tema de la distancia física entre personas. Pero también, bueno, preocupan los recortes presupuestales. Va a ser importante entender cuál va a ser el papel del patrimonio y del turismo cultural en el Producto Interno Bruto de las ciudades y de los países y cuál es el porcentaje de incentivos que se le puede llegar a dar al sector cultural después del COVID. Pero se prevé una reducción en la investigación y en las actividades culturales y una capacidad reducida para incidir en el desarrollo local. Así que sí hay un cierto riesgo en este sector. Y bueno, también hay un riesgo directo en este momento de tratamientos dañinos por las limpiezas que se están generando y que puede tener problemas a largo plazo en la conservación de los edificios. De las nuevas estrategias de resiliencia, y esto son de mis últimas consideraciones, es pues tenemos que repensar en este momento en el que estamos un poco parados y encerrados en muchos lugares, ¿cuál es la estrategia de planificación urbana a la que queremos llevar? Para nosotros es importantísimo el papel de instituciones públicas efectivas, porque son quienes aseguran los mecanismos de regulación y coordinación y por lo general para que lleguen los recursos. Pero también tenemos que repensar juntos la forma de reutilizar espacios para diferentes usos que puedan permitir cohesión social, pero que también puedan ser, por ejemplo, utilizados como zonas en un futuro de asilo en caso de diferentes tipos de desastres. Creo que también es un momento de repensar el turismo de manera creativa, respetando el carácter de cada una de nuestras ciudades y ofreciendo también servicios locales y productos locales que puedan tener una duración en el tiempo. Y un tema y fundamental es el de aprovechar y pues fortalecer también las redes comunitarias que son esenciales para pues estos momentos de fortalecer nuestra cohesión social y ver formas de salir de esta crisis de manera junta. Así que lo importante es que personas, patrimonio y profesionales estamos al centro, y profesionales, de esto me hablo de muchos tipos de profesionales, estamos al centro de todas estas estrategias para asegurar el desarrollo sostenible, tener una reducción de riesgos de desastres y ahora contemplar dentro de nuestras ecuaciones también las posibilidades de nuevos virus que puedan aparecer en el futuro
y áreas de cambio climático y adaptación y la conservación y gestión misma de los sitios de patrimonio. Y esto implica que tenemos que hacer un trabajo de cooperación mucho más amplio, intersectorial, en donde a escalas y en temporalidad estemos trabajando juntos todos estos sectores que ven en la diapositiva. El tema es que la resiliencia habla de adaptabilidad, de flexibilidad y de aprendizaje. Yo creo que estamos en este camino todos juntos y seguiremos aprendiendo. Y espero que pronto podamos volver a ver ciudades que hayan pues, rescatado y retomado lecciones de esta situación tan difícil por la que estamos pasando. Y esperamos que puedan ser espacios más incluyentes, con soluciones sostenibles y en donde la cohesión social y la identidad de cada ciudad sean un factor importante en su desarrollo. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerie. Súper, súper interesante la presentación, súper completa esta visión general y sobre todo pasando de a un concepto de la resiliencia que no solamente es una resiliencia que se enfoca en desastres naturales o en los impactos o efectos del cambio climático, sino que nos presenta ante situaciones como la actual, a choques que impactan económicamente y socialmente la sociedad y evidentemente a su patrimonio, ¿no? Muy interesante, déjame pasarle la palabra a mi colega Tatiana para que ella nos modere en las preguntas que estamos recibiendo, que se han recibido varias. Y Tatiana, por favor, adelante con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Valery. La primera que tenemos es, bueno, en la construcción de resiliencia, considerando todos los retos a los que se enfrenta el patrimonio, ¿hay formas de priorizar estos retos? ¿Cuáles requieren una atención prioritaria sobre otros? Pues bueno, es una pregunta compleja porque yo creo que dependerá mucho de una zona a otra cuáles son los temas de resiliencia que podrían ser prioritarios. No creo que haya una solución única para cada una de las ciudades patrimoniales o las ciudades en las que en América Latina. Yo creo que en lo inmediato y ante la crisis del COVID sí va a haber un tema de poder aprovechar el patrimonio para estos espacios en los que reaprendamos a salir y a convivir para poder estar pues, en espacios públicos otra vez todos juntos. Y para mí el otro tema importante es justo buscar soluciones a través de, yo creo que estas participación comunitaria e iniciativas de la sociedad civil acompañadas con instituciones sólidas, por lo general públicas en muchos de nuestros países, que puedan promover pues, soluciones locales, pero duraderas y sostenibles. Entonces, me parece que por ahí iría alguna de las. Espero que responda a la pregunta que hacían. Muchas gracias. Tenemos otra que se refiere a la vulnerabilidad sísmica en el caso de ruinas patrimoniales. Aquí preguntan que hasta dónde se puede hacer un refuerzo estructural sin afectar la autenticidad del monumento. Otra pregunta complicada, pero el tema de tratar de comprender, obviamente, la estructura en cuestión dependerá mucho del tipo de estructura de la que se trate y de qué tipo de edificación estamos hablando. Pues no será lo mismo una edificación arqueológica dentro de una ciudad o una edificación virreinal, colonial, de diferentes características, a patrimonio más contemporáneo que pueda también ser importante. Y pues yo creo que el tema siempre es pues esta ponderación de qué es lo más importante y cuál podría ser el riesgo de pérdida de información contra la pérdida de pues, el material que se añada o que pueda ser un apoyo para la edificación tradicional para reforzarlo de manera adecuada. También hay una parte importante de comprender pues los materiales en sí, que ahí ya nos estamos saliendo un poco del tema, pero bueno, es asegurar la continuidad en el comportamiento de los materiales es fundamental. Lecciones que se han aprendido, por ejemplo, en México con los sismos que hubo en 2019, es que no siempre reforzando estás haciéndole un bien al bien patrimonial. Tiene que ser una solución adaptada al tipo de construcción y a los materiales de cada momento para asegurar que no le estés poniendo
un cinturón demasiado rígido, por ejemplo, a algo que está acostumbrado a ser mucho más flexible. Entonces hay temas más allá de la autenticidad, también hay que ver un tema de continuidad en el comportamiento de los materiales y pues también creo que no hay una solución, una respuesta única, cada caso se tendría que estudiar, pero sí tratando de no vulnerar pues la apreciación del sitio y la esencia del sitio, que al final del día también es algo que nos importa. Muchísimas gracias. Y bueno, hablando de el potencial que tienen, el potencial de resiliencia que tienen las áreas patrimoniales, es decir, que son ciudades compactas, que tienen cercanías de identidad colectiva, que dan pie a relaciones sociales y espaciales más intensas, ¿cómo se ve afectado esto dentro del contexto de la pandemia? Pues sí, yo creo que el tema de difícil de la crisis por la que estamos viviendo, pues es justo el carácter de las ciudades, que es que las personas se puedan reunir y puedan estar conviviendo, intercambiando, bueno, es la naturaleza de la sociedad humana en general. El hecho de que ahora lo tengamos que hacer de esta forma en línea, pues nos ha abierto otro tipo de canales de comunicación y creo que muchos grupos están tratando también de encontrar formas de pues mantener estas líneas de apoyo y mantener cierto contacto y ciertas tradiciones activas. Pero pues sí hay un impacto directo pues en el hecho de no poder hacer ciertas celebraciones como se habían hecho, no poder hacer ciertas fiestas, ciertas pues sí, eventos que hubieran tenido lugar dentro de las ciudades. Pero pues al mismo tiempo el saber que podremos regresar a estos espacios y probablemente también con un interés renovado por muchos de nuestros espacios locales, porque son los que van a estar disponibles cuando nos permitan salir, también es algo que podría enriquecer increíblemente. Y la parte de resiliencia de muchos grupos, hay temas de discusión que se están dando ahorita entre grupos locales, es pues también repensar el uso de algunos espacios para crear nuevas funciones sociales una vez que sea posible pues volver a reocupar estos espacios. Pero sí, sin duda el aspecto de resiliencia y la recuperación de esta crisis, el papel del patrimonio para mí va a ser fundamental en generar estos espacios de convivencia y de intercambio cultural. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y en línea con esa pregunta, nos están comentando que en algunas ciudades se está volviendo muy popular el autocine. Entonces, si se ha pensado desde tu punto de vista en posibles soluciones que permitan llevar al aire libre las colecciones, ¿qué ideas hay al respecto? ¿Hay algunas buenas prácticas que se podrían implementar a raíz de esta pandemia? Pues yo creo que el tema de que ya se esté circulando y que se haya puesto en línea una oferta mucho más grande de acceso a las colecciones, a los paseos virtuales, y de pronto también han sacado un poco pues antiguas filmaciones que se habían hecho en sitios de patrimonio. Hay ciudades que están sacando más videos o, bueno, pues se están volviendo más evidentes. Pues sí hace que sea una posibilidad de compartir pues la riqueza de lo que tiene cada una de las ciudades y las colecciones que se encuentran dentro de sus propios museos para los propios habitantes de la ciudad, pero también para pues, gente que esté en otros lugares que le interese pues, hacer, aunque sea estos viajes virtuales en un primer momento. Yo creo que no hay nada que quite la experiencia directa de poder visitar un lugar, pero al menos tener estas posibilidades cuando no sea tan fácil poder viajar o cuando no sea tan fácil podernos desplazar, va a ser algo que, pues, que sí nos tenemos que repensar. La digitalización es una herramienta, no es un fin al final del día, pero sí es una herramienta que puede ofrecer pues, muchas avenidas y va a depender de nuestra creatividad cómo las aprovechemos. Bueno, y esta pregunta está dirigida hacia los programas de formación público-cultural, dirigiéndose directamente hacia los niños que existen en muchos de los museos. Entonces preguntan que qué estrategias se podrían plantear ahora, ya que esta es una parte importante dentro de la construcción de los pequeñitos de cara hacia un futuro de memoria colectiva, identidad y cultura en general. Sí, creo que ha habido muchas iniciativas muy interesantes de diferentes museos, de armar paquetes didácticos y actividades en este momento que acompañan las actividades de pues, escuela en casa que tienen que hacer los padres acompañados con los maestros.
y esta posibilidad de aprovechar pues, las colecciones, las tradiciones y las diferentes manifestaciones culturales de cada pues, país o incluso de otros países y aprender a conocer también la diversidad cultural y pues, cuestiones que nos unen como humanos va a ser fundamental. O sea, yo creo que tanto el mejor conocimiento a nivel local de lo que se tiene, pero también el poder intercambiar con culturas de otros lugares son pues dos elementos fundamentales. Bueno, y en una parte de tu exposición hablaste sobre el turismo y el turismo masivo. Evidentemente, a raíz de esta pandemia hemos visto que hay varias cuestiones aquí en que se están poniendo sobre la mesa y nos están preguntando si a raíz de esta pandemia ustedes desde ICROM han visto que van a surgir nuevos protocolos más estrictos para la visita del patrimonio por parte del turismo y como esa parte de la gestión del turismo. ¿Qué tipo de protocolos crees que van a surgir y de qué manera podrán ser una oportunidad y no un riesgo para el patrimonio y su promoción? Sí, yo creo que aquí va a haber dos aspectos. Uno va a ser las políticas que se empiecen a tomar parcialmente o gradualmente con la reapertura de algunos espacios de patrimonio, como podrán ser sitios patrimoniales, zonas arqueológicas, sitios históricos o los propios museos, que van a tener en un principio pues públicos, depende de cómo se haga la reapertura en cada país, tendrán públicos más bien locales en lugar del público internacional o nacional más amplio que solían tener. Un ejemplo, por ejemplo, es aquí en Italia, donde yo me encuentro, los museos vaticanos, dado que en este momento la reapertura implicará únicamente viajar pues, dentro de la propia región en un inicio, quiere decir que quienes visiten los museos vaticanos en un inicio serán pues, los habitantes de Roma y el área circundante de Roma. Entonces están rehaciendo su política a pues, pensar ese público, en qué horarios, cuándo va a tener la posibilidad de visitar los museos y están adaptando, por ejemplo, pues que probablemente la apertura sea al cierre del día, una vez que uno haya hecho su jornada de trabajo, que puedas ir a visitar el museo o los fines de semana, pero ya no tener tanto personal pues en las horas de trabajo cuando las personas pues, van a estar haciendo su actividad productiva. Otras zonas sí van a tener más lo que tú mencionabas, más una estrategia a largo plazo de repensar el turismo de masa. Uno de ellos, por ejemplo, es la ciudad de Venecia. Ya desde finales del año pasado habían emitido un decreto para impedir la entrada de los grandes cruceros, estos cruceros masivos, a la parte de los canales. Y pues que únicamente acostaran en un lado. Y ahora pues con el cierre completo de la ciudad, pues están también repensando si no hubiera una posibilidad de tener más limitaciones. Esto es algo que otras ciudades ya han hecho. La ciudad de Dubrovnik en Croacia también tiene una cuota máxima de visitantes que pueden llegar por crucero para asegurar que la visita sea pues, agradable para todos, que no haya una saturación y que no se ponga en riesgo tanto la infraestructura de la ciudad como pues, todo el interés de visitar esta ciudad, ¿no? No sé si va a haber como tal una política generalizada. Creo que otra vez cada ciudad tendrá que tomar y cada país tendrá que tomar sus propias decisiones en función de su capacidad de carga, en función de también lo que buscan y lo que desean. Pero sin duda el hecho de que no podamos viajar en un principio pues, y que va a estar complicado viajar pues, internacionalmente también tal vez en un inicio, pues va a hacer que también se repiensen muchas de estas, cuando menos en un corto plazo, quiénes serán los visitantes y cuáles serán las industrias asociadas con el turismo que van a poder adaptarse y pensar en un futuro de cómo tener actividades más sostenibles y menos expuestas a riesgos como el que acaban de pasar. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Desafortunadamente no tenemos más tiempo. Le paso la palabra a Jesús Navarrete. Muchísimas gracias. Gracias, Tatiana. Valeria, muchísimas gracias. Yo quisiera, abusando ya de tu tiempo y tu disponibilidad, hacerte una pregunta que nosotros estamos haciéndonos aquí dentro del programa de Patrimonio Vivo
y que tiene que ver con el papel que va a jugar, volviendo al tema de la pandemia del COVID-19, el papel y el potencial que tiene el patrimonio inmaterial para enfrentar precisamente los efectos de la pandemia y sobre todo el cómo las ciudades pueden salir adelante, tanto social como económicamente, de esta situación. Tenemos experiencias, conocemos experiencias muy importantes, como por ejemplo la de Nueva Orleans, después del huracán Katrina, y cómo precisamente el patrimonio inmaterial, esas organizaciones culturales locales, fueron la base para enfrentar los impactos y sobre todo para reconstruir todo el potencial cultural y con ello asociado a todos los aspectos económicos del mismo en la ciudad. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde ICROM ese aspecto del valor que tiene el patrimonio inmaterial, la riqueza del mismo? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Me parece que es un tema fundamental el que tocas. Esto es algo que nosotros, incluso desde antes del COVID, habíamos, con este primer cambio de paradigma que habíamos tenido de repensar únicamente en el patrimonio a pensar hacia el bienestar de la sociedad y del patrimonio, habíamos aprendido pues, que la única forma sostenible de poder hacer acciones a largo plazo para la conservación pues del patrimonio y de todas el patrimonio inmaterial que se encuentra vinculado a un sitio, a un centro histórico, a una zona arqueológica, a cualquiera que sea el patrimonio material tangible que a veces es el que se ve más claramente, es fundamental. Con las trabajando de la mano de estas asociaciones o organizaciones locales, como tú mencionas, es cuando entendemos mejor cuál es la función de ese patrimonio a nivel local. Y tratamos de balancearlo también con otros posibles necesidades y usos y usuarios de ese patrimonio, pero entendiendo esta esencia a nivel local es fundamental. Y también es la mejor forma de hacer pasar mensajes. Si nosotros trabajamos con estas organizaciones en una cuestión que al final es de aprendizaje mutuo, nosotros entendemos mejor lo que ellos quieren, ellos entienden mejor cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir y las acciones que tenemos que transmitir. Y en casos de un desastre como el COVID actual, también son los mecanismos más eficientes para poder transmitir cualquier tipo de mensaje. Tú mencionabas el ejemplo de Katrina, del huracán Katrina. Lo mismo está pasando ahora también con muchas de estas organizaciones locales. Doy un ejemplo de México, en San Cristóbal de las Casas, estas organizaciones que vinculan a pues, tejedoras y personas que hacen pues, estos bordados tradicionales y están recuperando conocimientos, han sido también fundamentales para traducir a los idiomas locales todas las recomendaciones del gobierno y la explicación de qué es el COVID para evitar que llegue a estas comunidades tan vulnerables también. Entonces, si esta actuar a nivel local y revalorar muchas de estas organizaciones locales que pueden ser organizaciones en comunidades tradicionales o en la sociedad civil dentro de ciudades, mega ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, que es la que yo conozco, iniciativas ciudadanas pueden también ser fundamentales para pues mantener y transmitir ideas que sean creíbles, donde se sepa dónde llegan los recursos, hay un tema de transparencia, o sea, sirven para muchos canales de transmisión. Pero como había dicho, o sea, una parte va a ser este patrimonio inmaterial y otro tener también buenas estructuras sólidas que permita también darle una congruencia al todo. Oh, excelente. Nada, muy alineado también con lo que nosotros pensamos dentro del programa de los principios de patrimonio vivo. Valerí, muchísimas gracias por esta súper interesante presentación. Realmente ha sido bastante informativa, nos ha abierto la mente a muchos y muchas ideas de cómo debemos de abordar y aprovechar el patrimonio de nuestras ciudades en esta crisis, pero también mirando a otras posibles crisis, ¿no? El tema de cambio climático va a ser muy importante, que lo tengamos muy presente. Todo el tema de los desastres naturales, que desgraciadamente todas nuestras ciudades en la región tenemos y enfrentamos vulnerabilidad, terremotos, ciclones, todo este tipo de situaciones también es muy importante. La visión general que nos has dado ha sido realmente muy, muy importante y muy clara.
Con eso te agradecemos y agradecemos a todos nuestros participantes a esta charla. Esta charla, como les mencioné, es parte de nuestros martes patrimoniales, que es una charla el primer martes de cada mes, en donde vamos a tratar de temas de patrimonio en las ciudades de América Latina y del Caribe. Las charlas empezarán puntualmente a las 9 de la mañana y cerraremos puntualmente a las 10. Sabemos que todos tenemos agendas muy importantes, pero por favor, seamos puntuales con eso para que podamos aprovechar y también darle la oportunidad a todo mundo de que podamos aprender un poco más sobre esto y discutir sobre estos temas. Las preguntas que quedaron pendientes, que no se pudieron atender, las estamos recogiendo para transmitírselas a Valerie y que Valerie nos las responda por correo, de tal forma de que las podamos compartir con ustedes. Y la grabación de esta presentación también será disponible en las plataformas de Patrimonio Vivo. Muchas gracias a todos y a todas y cuídense y nos vemos el próximo martes, primer martes de junio. Hasta luego.